llamo Iñaki Zubeldia y soy de Castilleta y yo soy el que se perdió en la cueva de Aricruz el año 1966. Aricruz está subiendo de Oñate hacia Aránzazu, debajo de la cordillera de Orcachategui y debajo del monte Andarto, allá en una vaguada, allá muy abajo en el barranco, y es un agujero impresionante en donde entra un pequeño río. Teníamos una tarde especial, una tarde de campo que le llamaban el Aránzazu, y consistía en 6 horas en que la gente podía ir a donde quería, al monte, hacia Laizgorri, Urbía, Aloña, a donde fuera, o podía ir a otros sitios, y nosotros elegimos ir a la cueva. Entonces íbamos con mucho miedo, porque antes nos habían aparecido agujeros negros en el suelo, que eran pozos profundos de 8 o 10 metros, y claro, no podíamos permitirnos el lujo de caernos allá porque no teníamos ni cuerdas ni nada para salir y hubiera sido imposible salir de allá, de aquellas aguas gélidas, y nos hubiéramos quedado congelados o convertidos en sapos. Entonces, bueno, pues íbamos con sumo cuidado hacia la zona de la Sala Aranzada y mirando continuamente al suelo con nuestras antorchas, y atravesamos toda la Sala Aranzada y sin darnos cuenta de que estamos en la sala. Es como si fuéramos por un pasillo mirando al suelo, que no caigamos en los agujeros estos, y nos dimos cuenta, ahí va, si estamos en la Sala Aranzadi, pero resulta que aquello era el fin de la Sala Aranzadi. Entonces dimos la vuelta pensando que continuábamos dentro de la cueva. Llegamos a una sala que caía abajo, a unos 4 metros para abajo, y en esa pequeña sala, al dar varias vueltas, nos dimos cuenta que había un esqueleto muy largo, que no sabíamos de qué era. Incluso llegamos a pensar que sería del oso cavernario, porque en Aránzazu había muchos, pero en realidad no sabíamos de qué era. Estuvimos contemplando, porque era un esqueleto enorme, muy grande, largo, y llegamos a tocarle el colmillo un poquito, nos dimos cuenta que tenía alguna muela un poco movida, pero sin más, o sea, con mucho cuidado y con mucho respeto, porque imponía respeto al animal. Luego volvimos a la Sala Aranzadi, queriendo salir de donde nos parecía que era la entrada, pero resulta que aquello era el fin de la Sala Aranzadi y no encontrábamos la salida. Allá nos perdimos, fueron pasando las horas muy lentamente, que parecían la eternidad, hasta las 5:30 de la mañana, en que oímos el sonido del cuerno. Dimos un salto enorme, empezamos a chillar, venían 8 estudiantes. Nos trajeron un poco de chocolate, un poco de pan, un poco de agua y ya salimos afuera. Empecé a mirar el oso cavernario y claro, tenía el cráneo más ancho, más fuerte y tal. No era el animal que habíamos encontrado nosotros. Entonces decidimos entre todos que íbamos a preparar otra expedición para ir hasta donde estaba el animal. Le quitamos una muela que tenía en movimiento, estaba sin sujetarse bien, y se la enviamos a Jesús Altuna. Se puso muy nervioso y al mismo tiempo muy efusivo y nos decía, ¿pero dónde está eso? ¿Dónde lo habéis encontrado? No digáis a nadie nada. Tenía miedo de que los huesos fueran desapareciendo. Y le dijimos, bueno, ¿pero qué es? Dinos que era león cavernario, pues cerca de 50 centímetros más largo que el actual león africano y tal, que era un animal enorme y bueno, que tendría probablemente bastantes miles de años, que no sabemos cuántos. Jesús Altuna vino con otro señor y me llevó a mí de guía, y entre los tres tardamos 3 domingos en sacar todos los huesos uno por uno con su nombre, cada uno con su nombre científico en un plástico, y salió el león muy bien, bien conservado relativamente para como estaba, y así es como vino a San Sebastián, y allá se le hizo el estudio completo, se le sacaron fotos y el estudio ese se envió a una revista alemana que certificaron que era león cavernario y todo eso.